Centro Santa Fe. Especialmente el femenino a través del tiempo ha sido víctima de diferentes transformaciones, cumpliendo roles y estereotipos de belleza dictados por la sociedad. La obsesión por poseer un cuerpo perfecto pues no es cosa nueva, aunque los modelos a seguir evidentemente han cambiado. En la actualidad, estar muy delgada y fitness es equivalente a estar bello, buscando obsesivamente alcanzar este ideal establecido. Esto se ve incrementado, por supuesto, en verano, ya que el clima, pues, veraniego nos pide que usemos ropa ligera como shorts, ropita más sencilla, donde mostramos más el cuerpo y deja al descubierto, pues, todas aquellas imperfecciones. Y para nosotros está el día de hoy Adriana Ortiz. Ella es psicoterapeuta, licenciada en Educación Física por la Escuela de Educación Física del Distrito Federal, licenciada en Psicología por el Instituto Politécnico Nacional, psicoanalista por la Sociedad de Psicoanálisis y Psicoterapeuta. Y bueno, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Adriana? Gracias, Luan. Un placer para mí estar aquí el día de hoy hablando de este tema. Un poco complicado, pero muy actual, muy en boga, y aunque lo neguemos, yo creo que todo el mundo estamos preocupados. Sí, por supuesto. Y como lo decías en la introducción, no es nuevo, ¿no? O sea, sí, no es claro. Nuevo. Lo que es preocupante quizá en la época actual es estos estándares de belleza, porque efectivamente antes teníamos cierto tipo de cuerpo que se esperaba. Ahí están pasando imágenes de las mujeres bellas de los años 20, por ejemplo. Exactamente. Y cómo fueron cambiando estas redondeces las mujeres de Botero. Exacto. Rembrandtianas, ¿no? Y que eso que comentas tiene que ver con estos cambios sociales, claro. Y también cómo nos vivimos y cómo mostramos estas enfermedades como sociedad a través de nuestro cuerpo, porque imaginemos una época victoriana que era altamente represora, entonces también el corset hacia el cuerpo, por eso mencionabas especialmente hacia el femenino, entonces sí es un reflejo de estas conflictivas sociales, ¿no? Por supuesto, fíjate que de repente ahorita que estás mencionando estas épocas victorianas y bueno, mucho siglo y creo que mucho tiempo se estuvo viviendo con esto, de alguna manera sí marcaba marcó una época, pero también marcó un estereotipo muy fuerte, uh-huh. Donde la mujer tenía que tener la cinturita de 60 y la exacto. Cadera a lo mejor de 120, no sabemos. Por sí, porque los eran demasiado amplios los vestidos. Sí. Pero la cintura era como una cuestión muy guardada por la belleza, ¿no? O sea, sí. Era el estereotipo perfecto de la belleza. Y con la represión sexual, por ejemplo. Sí, claro. Y las boobies, ¿no? Acá, ¿no? Que o sea, ahora toda la parte erótica, como dices, de la cintura y los pechos, qué pero curioso. Muy sí. Cubierto todo lo que representaban los genitales. ¿No? Los genitales. ¿A medida de qué va cambiando todo este tipo de estereotipos? Pues precisamente a través de los cambios sociales, los medios masivos de comunicación evidentemente juegan un papel fundamental, porque es como preguntarnos, Luana, ¿quién determina los estándares de belleza? Efectivamente, los medios. ¿Quién los determina? ¿Las mujeres o los hombres? Bueno, es una pregunta un poco complicada en el sentido de quiénes son los que están diseñando, ¿no? Fíjate que también. Ahorita que estás mencionando todo esto, justo, ¿quién está diseñando? Uh-huh. Yo siento que la apertura sexual y todo este tipo de, pues evidentemente de diseñadores que son gays y que de alguna manera han respetado y adoran la figura femenina, también uh-huh. Han generado estereotipos muy particulares. Por ejemplo,
como muy andróginos. Exactamente. Mujeres sin busto, no poca cadera, poca cintura y hombres muy parecidos. O incluso hombres que ya están usando ropa femenina. Hay algunos modelos, claro, que están en pasarelas. Absolutamente. Incluso hombres muy bellos. Exactamente. Que podrías vestirlos de mujer y son mujeres bellísimas. Iguales, ¿no? Se ven como si fueran una mujer. Entonces, ¿qué está sucediendo? Evidentemente los diseñadores marcan una tendencia. Así es. Pero la sociedad lo absorbemos como una regla y una normatividad. Mira, estamos viviendo en una sociedad desafortunadamente extremadamente narcisista, es decir, donde se está privilegiando la apariencia por encima de cualquier otra cosa, incluso del talento. Eso es lamentable. Es lamentable, ¿no? El hecho de que tú digas, prefiero que alguien se vea extremadamente delgada, y ahora no es extremadamente delgada, es ahora delgada y fit. O sea, tienes que estar tonificada, sí, pues sí, ¿no? Que se te vea el tono muscular. Sí. Y entonces está privilegiándose eso como sinónimo de ser feliz, de ser exitoso o exitosa, sobre lo que representa algo más. De estar sano, exactamente, como esta idea falsa de logra todo eso. Y eso nos da también, por ejemplo, que seas demasiado superficial, porque ya no es que una persona tiene talento para algo, o es muy brillante, o tiene sentimientos muy buenos para los demás. Claro, claro. Imaginemos esto, a mí me gusta mucho hacer esta analogía con lo que pasa en Facebook, lo que se hace viral. Uh-huh. Y se hace viral que alguien con estas características suba una foto a Instagram o a cualquier red social. Claro, claro. A diferencia de alguien que logró el primer lugar a nivel mundial en matemáticas, por ejemplo. ¿Cómo? Eso no se viraliza. Y tenemos en México ejemplos maravillosos de niños extraordinarios y chicas así extraordinarias es, que están en ciencias ganando premios en Japón. Hombre, una cosa impresionante. Entonces sí es complicado. Pero sí privilegiamos por como la sociedad apariencia. A los guapos. Así es. Y a los bonitos según los estereotipos que nos han metido. Exactamente. ¿No? ¿Qué podemos hacer ahorita nosotros como sociedad para poder, no podemos invertir esto porque realmente pues se pagan millonadas, millones de dólares? Exacto. Para establecer un estereotipo y decir, esta marca te va a quedar preciosa cuando tengas este cuerpo, ¿no? Básicamente. Así es. O sea, sí, hay que luchar contra esto. Pero ¿qué podemos hacer como sociedad, como madres de familia y como padres de familia de repente para poder introyectar en los hijos que esta generación del espejo. Sí. Es la generación del espejo. Y del Instagram y, como decías, así de las redes sociales y de el abuso del Photoshop y de todo este así tipo es. de ¿cómo se llaman? De editores, filtros, de filtros. De filtros para estar perfecta. Uh-huh. Pues finalmente no muestran lo que eres tú. Cuando Mira, te conocen en persona dicen, ay, caramba, ¿qué pasó? Has dicho cosas muy interesantes ahorita. Voy a tratar de un aspecto fundamental es entender que nosotros somos más que un cuerpo, porque finalmente eso es lo que se está privilegiando en este momento, ¿no? Tu cuerpo, tu apariencia, aunque por dentro estés vacío, aunque por dentro estés solo, porque detrás de eso también hay soledades, hay depresión, hay baja autoestima, ¿no? Y por otra parte, esto que mencionas de los editores, de las diferentes aplicaciones que usas para retocar un abuso. Imagen... Es algo que está pasando hoy en día que antes no pasaba. Es decir, en la era digital no solo posees este cuerpo físico del que eres dotado al nacer, ahora posees también un cuerpo virtual. Sí. Y ese cuerpo virtual es el que te va a servir para editarlo, ¿no? Y para mostrar a los otros aquello que quiere, como amplificas tus cualidades. Sí, como mostrar el alter ego, ¿no? Lo que tú quisieras ser. Como tú quisieras verte. La mejor versión de ti mismo. Sí, pero ya con mucho filtro, mucho cirujano y mucho todo, pero lo usan. O sea, exacto. Hay un exceso y un abuso de todo este tipo de herramientas. Fíjate que yo estoy a favor, por ejemplo, de las redes sociales en el sentido de que puedas retocar una imagen o usar colores. Eso es algo propio también de la tecnología. Claro, y el narciso propio del ser humano, claro. Porque es inherente a inherente a la existencia. Exactamente. Ser una mejor versión de ti misma, pero sin abusar, pero ¿no? Ahí el problema es
cuando tú crees que eres ese de la imagen. Ese es el problema. Puedes editar tus fotos, subirlas y decir, ay, me encanta cómo me veo en blanco y negro, en sepia, como quieras. El problema es cuando yo creo que esa de la imagen realmente así me veo diario. Claro. O evito mostrar ciertas partes que considero feas de mi persona, ¿no? Un granito, un detalle, un defecto que tengas en la piel. O me pongo en cierta posición donde me va a favorecer la toma. Claro. Y que entonces... Te quita la frescura. Claro, pero además que cuando te conocen en persona dices, creo que no eres la de la foto. No, bueno, entonces nos pasa seguido, pero sí, ¿no? sí es esa situación en donde yo estoy convirtiéndome en alguien poco auténtico, en esta mezcla del ser real con el ser virtual, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que dices ante el vacío existencial que estamos viviendo, y me parece muy interesante el tema. Ahorita nos tenemos que ir a un corte. ¿Tienes redes sociales? Claro, por favor. Estoy en Facebook como psicoanalista Adriana Ortiz y me pueden seguir en Twitter en @AdriOrtiz5. Ok, regresamos, amigos. Estamos platicando con Adriana Ortiz, un tema fascinante. ¿Y tú cómo te sientes? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te percibes a ti mismo? Cuando te ves en el espejo, ¿te gustas? Volvemos. ¿Qué tal, amigos? Los quiero invitar a visitar Centro Comercial Santa Fe, el centro comercial más completo del país, ubicado en la zona de mayor crecimiento corporativo y residencial de la Ciudad de México. Imagínate, con 3 niveles de espacios comerciales totalmente para ti, estacionamiento con capacidad de más de 5,000 autos, las firmas más prestigiadas y los mejores lugares para comer los podrás encontrar en Centro Comercial Santa Fe. El centro comercial está ubicado en Avenida Vasco de Quiroga 3800 en Coajimalpa de Morelos. Ya lo saben, amigos, Centro Comercial Santa Fe es diversión y entretenimiento para toda la familia. Los esperamos. Centro Santa Fe. Amigos, ya estamos de vuelta. Les recuerdo nuestras redes sociales, @GHannelTV, es nuestro Twitter. En Facebook nos encuentran por el mismo lugar. Y recuerden, nuestro canal de YouTube es GHChannelTV, está apareciendo ahorita. Recuerden que tenemos una programación muy variada, maravillosa, con diferentes temas. Está Kitty Bracho con astrología, Astrosenda, donde puedes checar tu horóscopo semanal, quincenal, y bueno, todos los acontecimientos que suceden en el universo, te los platica ella. Está La Roña se pega con Darío Tepié, un fascinante personaje. Está Mauricio Herrera con ese grande no viejo que toma temas de actualidad para la gente de que está entrando en la edad adulta, vamos a decirle, pero que no es vieja, es grande simplemente. Y estamos aquí en entrevista, pues tenemos muchísima programación para todos ustedes. Les recuerdo mi Twitter, @LuanaGardi, y también en Facebook me encuentran igual. Estamos platicando de un tema sumamente interesante, controversial, pero al mismo tiempo yo creo que es de tomar en cuenta que nos adentremos a ver qué está pasando en nuestra casa, empezando por nosotros mismos, cómo nos percibimos en el espejo, como les decía yo antes de salir en el bloque primero, cómo nos estamos percibiendo y cuál es la mejor imagen que queremos dar y si la estamos proyectando realmente. Adriana, decías del yo virtual. Así es. Fíjate que eso es algo que nos pasa y sobre todo hay que tener mucho cuidado aquí, los padres que nos estén viendo sepan los mensajes que están mandando, porque a veces es inconsciente, no es que realmente quieras mandar mensajes equivocados, pero por ejemplo el decirle a los niños, te ves más bonito o más bonita cuando estés más flaquito. Por ejemplo, sí, ¿no? Claro, si subes de peso, nadie te va a querer así. Y son cosas graves porque al final los niños lo entienden de una manera compleja, como decir, voy a perder el amor de mis papás si no estoy y no tengo el cuerpo que ellos quieren. Pues estás generando un trauma, ¿no? Así que trauma es. Finalmente quiere decir herida. Y fíjate que también, por ejemplo, continuando un poco con este ser virtual, hay dos aplicaciones particularmente que están generando mucha ansiedad en los jóvenes, en los adolescentes, que es Instagram, por esta realidad, por estas fotos preciosas, retocadas. Sí, y también Snapchat, porque, por ejemplo, en Snapchat me pongo otra carita, que no soy. Es una máscara.
Exacto, me pongo la máscara. Exactamente, ese término me gusta, mira, esa máscara virtual, ¿no? Claro, son máscaras. Y además de todo, es como no acepto mi cuerpo, porque tú no tienes los ojos suficientemente lindos. Pareciera que hoy en día nada es suficiente. O sea, no tengo los ojos suficientemente grandes y entonces me tengo que meter a esa aplicación para que se me vean unos ojos enormes, desproporcionales. Claro, de caricatura japonesa, ¿no? Exacto. Pero tienes mucho éxito, precisamente, ¿sí? ¿No? Como esta caricatura o la nariz más pequeña o la boca más grande. Entonces, todo eso nos crea conflictos a nivel psíquico de cómo de lo que es claro, bello, o generar, ¿no?, una fantasía sobre tu uh-huh. imagen, como son mariposas volando real. Exacto, o sea, que están hasta volando. Los adultos ahorita les encanta. Exacto, ponerse. Que está muy lindo, pero si tú te percibes como ese ser que le salen los ojos verdes, o sea, el complejo del mexicano es que todos queremos tener los ojos claros y claro, el complejo del latino, pelo, ¿no? Pero, ¿no? Y el complejo de los europeos es que quisieran tener las cabelleras que tenemos uh-huh. los latinos o los ojos tan grandes, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, es como estar peleando un poco con tu esencia y con lo que, con el alter ego que te decía, lo que yo desearía de mí misma uh-huh. con lo que en realidad soy. Pero, por ejemplo, imaginemos a un adulto que, como dices, como un juego, te puedes tomar una foto y verte divino, ¿no? Sí, claro. Pero pensemos en los niños, pensemos en ese mensaje y en los adolescentes. Claro. Que realmente esto, todo esto nos conlleva a enfermedades graves, que es claro. lo que no vemos que hay detrás de decir quiero tener un cuerpo perfecto y asumo todas las consecuencias. Por supuesto. Desde trastornos en la conducta alimentaria. Y fíjate que ahorita que lo estás comentando y hablabas del vacío que estamos sí, viviendo. Yo creo que ahorita con la tecnología que estamos teniendo al alcance, digo, nosotros ya estamos, la agarramos ya evolucionada, ya, pero exacto. los chavitos ya la agarraron como parte ya nacieron de con su ello. Existencia. Uh-huh. Entonces, todo este vacío que está dejando, esta imagen, estas imágenes que no son reales, porque la gente real, común y corriente que tú ves, que va a trabajar, que se para al metro, uh-huh. que se sube y que cocina en su casa, no es lo que estás viendo normalmente en los anuncios de televisión. Exacto. Estos estereotipos, como bien decíamos. Uh-huh. Entonces, de repente sí te provocan ansiedad. Por supuesto. Incluso a los adultos, de pronto dices, en la torre, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué se ve tan bien y tan delgada? Y yo, que estoy delgada y voy al gym y todo esto, me sigo viendo súper bodoca, ¿no? Creo que un punto ahí... Sí te genera ansiedad. Un punto clave de todo esto, por supuesto que genera ansiedad y genera depresión, sí. Es el hecho de compararse. Es decir, ningún ser humano es igual a otro. Claro, ninguno. Claro, todos claro. somos únicos. Así ¿no? es. Y entonces también todos tenemos ciertas características, evidentemente a nivel psíquico, pero también a nivel físico. Depende tu cultura, depende la herencia, depende una serie de factores que aunque tú quieras entrar ser una talla cero, si no tienes como esta estructura por ósea, supuesto, por claro, ejemplo, claro. no vas a llegar. Y entonces eso es lo que crea conflicto, en que todos deberíamos de pertenecer como a un mismo patrón, ¿no? Como estos maniquís, sí, cortadas, cortaditos exactamente muñequitos. Igual. Ahora, hay cuestiones graves que hay que decir y que a las personas les cuesta trabajo también ver. Y es, no sé si recuerdas el caso de una chica en Estados Unidos que filma su suicidio. ¡Ay, claro! Y que ella deja una nota que a mí se me hizo espantosa y, claro. y un terrible no recuerdo dolor. Eso. Y ella dice... No hago esto porque no soy lo suficientemente bonita. Entonces, eso es grave. ¿Por qué? Porque estamos poniendo esto como una prioridad en la vida de las personas, claro. aunado a trastornos de la conducta alimentaria, que además son la enfermedad de la época también, entre el narcisismo y la conducta alimentaria, imagínate. Y el estrés, ¿no? Que nadie sabe, nadie supo, pero todo es estrés. Exacto. Entonces, el dejar de comer, el utilizar, como bien decías, la información. Estamos en la era de la tecnología y se supone que toda la información está disponible, pero la usamos de mala forma, ¿no? Claro, porque la información que está en internet y en las redes sociales uh-huh. finalmente puede ser verídica o puede exactamente. Ser ficticia. Exactamente, no o sea, tenemos filtro. No sabes exactamente, uh-huh. no hay un filtro donde digas, pues esto sí es verdad o hay no hay curación de contenido, ¿verdad? Básicamente. Entonces, de alguna manera estamos viviendo una etiqueta
que nos estamos poniendo solitos, pero ante un vacío existencial. O sea, lo que decíamos de Snapchat es que estamos comunicándonos a través de imágenes. Exacto. O sea, fotografiamos la comida, fotografiamos dónde estamos, para contar como una historia de lo que yo soy. Pero no soy una historia eso. Feliz, ¿no? Una historia feliz. Una historia feliz. Ahorita que regresemos, porque ya nos vamos a tener que ir a un corte, vamos a hablar de esta cultura del be happy. Uh-huh. O sea, ahora todo el mundo tiene que buscar la felicidad y en búsqueda de la felicidad y en búsqueda, todo tiene que ser feliz y todo tiene que ser en búsqueda de mi tranquilidad emocional y de mi yo interior y toda esta cultura del be happy, que finalmente también se ve reflejada evidentemente en nuestro cuerpo. Es lo primero que mostramos, nuestra tarjeta de presentación. Pero hay una cultura malentendida del be happy que yo creo que los chavitos lo están entendiendo de una manera totalmente equivocada y tratando de transmitir a través de las redes sociales una estancia emocional a la que no pertenecen. Exactamente. ¿Estás de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo. Ahorita regresamos, Adriana. Estamos aquí en GA Channel, amigos. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigos? Los quiero invitar a visitar Centro Comercial Santa Fe, el centro comercial más completo del país, ubicado en la zona de mayor crecimiento corporativo y residencial de la Ciudad de México. Imagínate, con 3 niveles de espacios comerciales totalmente para ti. Estacionamiento con capacidad de más de 5,000 autos. Las firmas más prestigiadas y los mejores lugares para comer los podrás encontrar en Centro Comercial Santa Fe. El Centro Comercial está ubicado en Avenida Vasco de Quiroga 3800, en Coajimalpa de Morelos. Ya lo saben, amigos, Centro Comercial Santa Fe es diversión y entretenimiento para toda la familia. ¡Los esperamos! Centro Santa Fe. Y ya estamos de vuelta platicando con Adriana Ortiz. Les recuerdo que ella es psicoanalista, psicoterapeuta, especialista en todo lo que es educación física. Sí, es. Y bueno, estás inmersa en el tema de lo que son los estereotipos y esta imagen equivocada que estamos brindando hacia afuera, pero que en realidad no somos. Así es. Adriana, comentábamos ahorita al final del segundo bloque, este es el tercero, qué rápido se ve el tiempo. Esto, justo, que estamos tratando de contar una historia de personas que no somos. Y hay un punto también muy importante, que nos estamos viendo como no solamente en alguien que no somos, sino como un objeto que comercializar. Claro, ¿no? Desde claro. Si soy bonito o atractivo, entonces merezco que me quieran y merezco ser amado y entonces voy a obtener un montón de beneficios al respecto de esa imagen. Y otra es que finalmente también todas las cirugías, todos los tratamientos, toda la parte de las dietas y todo eso cobra vital importancia y han llegado a cobrar, o sea, vidas humanas, como el caso de las pastillas que se tomaron para adelgazar. Ah, claro. Por ejemplo, bueno, ¿no? De una, y niñas que se han muerto en la plancha, yendo con personas que no son especialistas por tratar de cubrir una cuestión estereotípica, como bien mencionas, física, y al final de cuentas pues se quedan ahí. ¿Y qué es válido? O sea, pienso que es absolutamente válido que alguien se quiera cuidar, que alguien quiera usar tratamientos estéticos, que alguien quiera verse mejor. Eso es adecuado. No está mal. No, el problema aquí es como este famoso dicho, Luana, mente sana en cuerpo sano. Claro. Y si tu mente no está sana, puedes tener un cuerpo que tú consideras perfecto, porque la perfección es una ilusión. Pues sí, ¿qué es perfecto? ¿Qué es perfecto? Es una cuestión de percepción, justamente. Sí, somos imperfectos por naturaleza. Claro, ¿no? Pero sí hay como estereotipos que se han marcado como perfectos y de alguna manera vienen a provocar una competencia, como mencionabas tú en el bloque pasado, una competencia que es totalmente pues absurda. Irreal. Ahora, por ejemplo, estos estándares de belleza con los adolescentes, y quizá hablo mucho en ellos porque son la población más vulnerable. Es la población más vulnerable porque están formando su identidad. Sí. Y entonces imagínate, si el adolescente ve a su ídolo, a su cantante, a su artista favorito, que es extremadamente delgado, obviamente quiere parecerse a él o a ella. O marcadísimo. Están ahora que están estos cuerpos que ya no importa si tienes talento o no, con que salgas y estés súper tronchado y las chavas salgan. Ya no hay no importa el talento. Buena Reni más. Como dices, ¿no? Que yo decía, es que todos se parecen. Fíjate que sí. Todos se parecen, las chavas contigo, de las novelas. Porque y los ya chavos hay como la misma nariz, ¿no? O sea, igual, vas con el cirujano y dices esto. Los agarrando la misma. Sí, y no, y los. Todos se parecen. Es un estereotipo tan. Sí, tan marcado. Tan marcado. ¿No?
como antes había las güeritas, ¿no? Era una época de la televisión donde las güeras eran las que prevalecían. Uh-huh. Y luego las pelirrojas. Y ahora otra vez la mujer, el tipo latino, ¿no? Uh-huh. Estaba volviendo, gracias a Dios, a la televisión. Sí, digo gracias a Dios, pero porque nosotras somos así. Pero de repente cuando llegaron las güeras, dices, ay, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero hay algún aspecto muy importante que está detrás de todo esto que acabas de decir, y es que a la mujer se nos enseña a cumplir un rol como este objeto de deseo. O sea, yo debo de estar disponible para el otro, yo debo de verme bien para el otro, y eso nos hace también más vulnerables a este tipo de cambios, por ejemplo, o a esta obsesión por el cuerpo. Claro. Evidentemente también en los hombres sucede y están creando nuevos trastornos, ¿no? de la conducta alimentaria. Yo creo que también lo están padeciendo, sí. Lo que pasa es que el hombre es más underground, no dices, no te enteras tanto, pero el hombre está sufriendo también una competencia. O muestran sus conflictivas de diferente manera. Sí, está sufriendo muchísimo, los varones también. Por ejemplo, está la vigorexia. Sí, claro. Esta obsesión por el ejercicio, sí, de verme mucho más fuerte también, claro. Para ellos es complicado, ¿no? Ay, en ese sentido. Pobres, o sea, pobres. Claro. Digo, no hablemos de otras cosas, pero pobres, o sea, también tiene que cumplir el estereotipo de estar súper, o estás o no eres. Exactamente. O no eres. Entonces, sí es muy complicado este tema por todo lo que puede ocasionar, más allá de verte bien. ¿Qué le recomendarías? Eso se vale. Claro, ¿qué le recomendarías? Interesa ahorita a todas las personas que nos están viendo, ya sean mamás, y si eres tú la persona que lo está padeciendo, ¿qué nos recomendarías que hiciéramos? Uno, como dije en un inicio, o sea, entender que somos y valemos más que un cuerpo. Porque en eso, si en eso depositamos, pues imagínate, al final el cuerpo se acaba. O sea, no va a haber nada, ni cirugía, como decía ni la Félix, tratamiento. Al final la gravedad se impone. Por supuesto, es una ley, ¿no? Entonces, efectivamente, pensar en eso, pensar que somos más que un cuerpo. Dos, entender que las comparaciones siempre saldrán sobrando. ¿Por qué? Porque depende tu cultura, tu genética, ciertas cuestiones que para que tú tengas un tipo de cuerpo u otro. Claro. Otra recomendación es, sé la mejor versión de ti mismo, pero en la realidad. Claro. No solo a través de un filtro, exacto. Claro. Sé esa mejor versión. Sí se vale, puedes hacer ejercicio, puedes acudir a un especialista, que eso es sumamente importante. Claro, claro. El que tú digas, bueno, yo quiero bajar de peso, válido. Ve con el nutriólogo, no vayas y bajes la dieta de la luna, la dieta de la manzana. ¿Cuál? Porque hay otro punto que se nos está escapando, y es la inmediatez. O sea, yo tengo que conseguir un cuerpo perfecto rápido. En un mes. Exacto, en un mes tengo que estar súper divina. Y por eso tienen tanto éxito estos productos milagro. Claro. ¿No? Las cremas reductivas, las pastillas, las inyecciones. Todo lo que hay ahora es una invasión aparte. Eso no es real. ¿Quieres un cuerpo perfecto? Trabaja por ello. Claro. No, claro. Haz ejercicio, come bien y te aseguro. Yo que soy amiga de muchas actrices, sí, que tienen unos cuerpazos impresionantes, me dicen, bueno, pero está operada. Pues sí. Bueno, aún así puedes, también. No, puedes estar operada de las boobies, te puedes saber pues lo que sí, tú quieras. Sí. Pero para tener el cuerpo que tiene fulanita de tal, tienes que meterle 2 horas al gym. Ahora. Y elegir lo que comes. A eso se dedica. Ellas, literalmente, hay muchas que venden esa imagen. Sí, es su profesión. Esa es su profesión, a eso se dedican. Y está bien. O sea, si eres abogado, pues tienes que estar actualizado claro, en todas las leyes. Por supuesto. Si eres una chica que vende su imagen, pues tienes que estar todos los días 2 horas estudiando tu cuerpo, ¿no? Uh-huh. O sea, pero se trabaja. El cuerpo se trabaja. O sea, no es un cuerpo que te puedan meter el músculo acá y entonces no, el tono y entonces nada. Que podría resultarte más fácil con ciertos productos y eso, pero evidentemente sí tienes que trabajarlo. Entonces, es eso. ¿Quieres un cuerpo perfecto? Bueno, pule el tuyo. Se claro, vale, pero de manera real. Por supuesto. Porque además a la larga eso te va a durar más. Absolutamente. Empezando por ti mismo. Así te tienes es, que valorar tú mismo y tienes que encontrarle un sentido a tu existencia más allá de las carnes. Absolutamente trabajo, de acuerdo. Y por ejemplo, entender que si tú crees que estar extremadamente delgado o fit o con las cirugías que tú quieras te va a resolver todos los problemas psicológicos claro, y emocionales que tienes, es un error. Eso no es así. Claro. ¿No? Sí, tienes que trabajar también la parte mental. Sí, no hay cirujanos que te operen tu percepción no, pues sobre no, ti mismo. Exacto. La percepción que tienes sobre ti mismo.
Como exacto, pero pueden ir a una buena terapia, efectivamente. O sea, también es eso. ¿Por qué no inviertes en eso? ¿Por qué eso te pesa tanto y no te pesa gastar en otras cosas? Claro, tienes toda la razón. Hay que nutrir desde acá. O sea, no es nada más operárselo de afuera. Incluso también hay que ir a terapia para aceptar la transformación que te vas a hacer físicamente con un cirujano. Porque de repente dices, ay, caray, ¿y ahora qué hago con esto, no? Sí, no pasó lo que yo creía en mi fantasía que iba a pasar. Exacto, exacto. ¿Vas a dar algún taller, alguna conferencia pronto? Por supuesto, mira, si gustan escribirme, yo me dedico a dar también talleres y cursos totalmente personalizados. De repente me buscan y yo les hago el taller adaptado precisamente a las necesidades que tengan. Entonces, me pueden buscar, seguir en Facebook, en Psicoanalista Adriana Ortiz. Y también me pueden escribir un mail a Adri con Y Ortiz spm@gmail.com. Estoy a sus órdenes. Ay, Adriana, muchísimas gracias. Al contrario. Un tema verdaderamente interesante, apasionante, muy en boga, pero que espero que no dure mucho, pero yo como veo las cosas de la tecnología, sí, pues creo que vamos a tener que hasta especializarnos en esto. Por supuesto. Así gravemente. Gravemente. Entonces, muchísimas gracias por haber venido. Te agradezco tu tiempo y agradezco también, amigos, el tiempo que ustedes nos brindan, que nos hagan saber sus opiniones. Y por favor, cuando vean este video, compártanlo. Recuerden que esta información es verdaderamente valiosa para muchas personas que están padeciendo todo este tipo de dismorfias, que no se ven en el espejo como ellas quisieran. Entonces, compártanles un poquito de cariño. Yo soy Luana Gardi y muchísimas gracias. Hasta la próxima. Santa Fe.